que veremos en un momento en la recta principal. Esta es la última oportunidad que tendrá Jake Cosío, que tendrá Oscar Peralta. Todos vienen, empieza la aceleración. En este momento sale la bandera verde y así. Así se vive NASCAR Pick México Series por Fox. Oscar Peralta se ha quedado en la tercera, quiere atacar. Jake Cosío es el que le interesa ser ganador, pero Oscar se ha puesto en este momento al lado. Jake está perdiendo un poco de tiempo, la curva es a favor de Dorbecker. Vámonos a la parte trabada del circuito. Se fue largo Jake, y esto lo aprovecha Oscar para irse a la segunda. Y mira quién mete el auto. Juan Pablo Sierra quiere el podium, partner. Acaba de llegar a la fiesta otra vez Juan Pablo Sierra y se mete en la tercera posición después del error que ustedes vieron por parte de Jake Cosío. Ahora se tiene que defender Mickey Dorbecker porque se le viene encima Oscar Peralta Jr. Y Jake está tratando de recuperar la tercera posición. Esta curva favorece a Juan Pablo Sierra y en la salida va a tratar de acorralar a Jake Cosío. Así es, le complica las cosas, casi se salen tocando de esa curva. Duelo de queretanos en la primera y la segunda. Ciudad de México y Puebla peleando por la tercera. Esto se va a definir sí o sí dentro de la próxima vuelta al trazado del Roval del Miguel Eavet. Bandera blanca. En este momento ya lo vieron, sale la bandera blanca. Nos encontramos en la última vuelta de la competencia. Y por ahora parece que se la va a llevar Mickey Dorbecker. Vamos a ver qué dice Oscar Peralta Jr. porque el piloto de Querétaro está empecinado, aparte de llevarse el liderato del campeonato, en buscar una victoria. Un podium le cae de maravilla. Se va Juan Pablo. Se fue largo Juan Pablo Sierra. Ahora regresamos con ellos. Mira, Juan Pablo perdió una posición ante Julio Rejón, pero el duelo por la segunda posición se está poniendo interesante con Jake, que está recuperando terreno. Se va largo. Se va largo, intenta y se pasa muchísimo en la curva 9. Grave el error de Jake Cosío, que deja peleando únicamente por la primera posición a Mickey Dorbecker con Oscar Peralta Jr. De aquí va a salir el líder del campeonato. Oscar Peralta sabe que también tiene que cuidar los puntos. Vienen saliendo hacia la recta trasera. Únicamente faltan las curvas 3 y 4 del óvalo para que Mickey Dorbecker selle una victoria contundente en esta categoría Challenge. Vienen saliendo hacia la recta principal. Toma la bandera de cuadros y tenemos un ganador. Julio Rejón se queda entonces con la tercera. Oscar Peralta Senior con la cuarta. Así que tenemos a los dos Peralta en el top 5. Y Juan Pablo Sierra se ha quedado en la quinta. Jacobo Cosío optó por arrancar agresivo. La verdad lo estaba haciendo bien. Uy, ¿quién es el que se queda? El 38 de Rogelio Pérez. Fuerte, bastante fuerte. Eso fue en la curva 8. La 8. Okay. Es muy rápida curva y de repente el auto tiende a irse un poco de cola. Lo que acaba de pasar creo que sobrecorrigió y de ahí fue cuando terminó contra el muro. Excelente resultado para Alex de Alba también. Que vamos a ver los golpes. Ese fue Juanma González con Richie Abarca. Richie Abarca se lo lleva puesto casi hasta su casa, Juanma. Esto hace que Barrales quede en la séptima, en el caso de Víctor. Julio Villalobos es tocado y en todo eso, uy, qué fuerte pega Juanma. O sea, Juanma estuvo en los dos accidentes. Pasó de uno al otro. Siguiente incidente. Y este es Jake. Cuando llega pasadísimo a la curva 9, no tenía forma de dar la vuelta. No tenía cómo, estaba contravolanteando, acelerando. Lástima para el piloto del auto número 51 que pudo haber quedado en podio. Entonces, las posiciones, amigos, se mete Víctor Barrales al séptimo. Y lo que decías, Héctor González de Cuadritos en el octavo. Y Alejandro de Alba y Gustavo Barrales terminan con tres autos del Ambi Motorsport en las 10 primeras posiciones. Bien Gustavo Barrales, que regresó hasta top 10 después de una carrera casi casi para olvidar. Y en el caso de Héctor González, sin mucho ruido, se metió al top 10. Y excelente Alex de Alba. Primera carrera en la categoría, top 10. Claro. Demostrando ser un piloto sumamente rápido. Mientras estamos viendo aquí a Mickey Dorbecker, Luis Mijael Dorbecker, que está festejando con el público poblano. Muy merecida victoria, fue definitivamente el mejor en esta ocasión. Y ahí está, pusimos un sello nuevo, por cierto, una nueva emulsión ahí en la recta, que la está estrenando, ¿no? Sí, ya vi, me la va a dejar perfecta, cómo no.
Te dejo algo antes de la entrevista para el análisis. ¿Qué pasa si Víctor Barrales arranca en una buena posición? Se lleva, ahí lo dejo de tarea. Posiblemente se lleva la carrera. Ahí lo dejo de tarea. Un super auto. Aquí se está bajando Miki Dorbecker. Qué merecida definitivamente esta victoria. Está llegando nuestra cámara. Vamos a ver si podemos tener un poco de sus impresiones posterior a la carrera. Del gran, gran duelo que tuvo con Jake Cosío, que no lo dejó respirar nada durante los 50 minutos. Vamos a escuchar las impresiones de Miki Dorbecker. Bueno, como te dije antes de la carrera, creo que teníamos muy buen ritmo y pues nada, teníamos que capitalizar en el segundo circuito de la temporada. Lo hemos hecho así, un trabajo increíble del auto número uno FedEx Telcel. La verdad es que ayer no pudimos hacer la pole, pero sabía que hoy podíamos pelear por la victoria y así fue. Recibimos embates de muchos pilotos que intentaron pelear por la victoria, pero al final salimos triunfantes. Devolviéndole la confianza a Jimmy Morales, por supuesto, después de que confió en ti, Mijael Dorbecker, en la puesta a punto. Sí, claro, obviamente Jimmy es una gran parte de este equipo y al final es el que me ha ayudado a sacar lo mejor de mí el día de hoy. Mijael, felicidades. Felicidades, gracias, gracias. Y gracias a toda la gente de Puebla, increíble. Ahí están las impresiones. Tienen que desalojar, partner, porque viene la NASCAR Peak inmediatamente. Vamos a revisar cómo quedaron. Dorbecker, Oscar Peralta Jr., Rejón, Peralta, Juan Pablo Sierra y después en la sexta,